acá. Hola amigos, bienvenidos. Comenzamos con un nuevo programa de Santiago el Paisajista. Recordá que podés visitar nuestra página en Facebook, Santiago el Paisajista. Ahí podés darnos un me gusta y hacernos todas las consultas relacionadas a la jardinería y también a la ecología. Hoy vamos a mostrarte dos jardines contemporáneos, pero dos jardines totalmente distintos. Las construcciones de ambas casas son diseños modernos, son diseños muy minimalistas, casas cúbicas con mucho vidrio, con muchos ventanales, con muchas vistas hacia el exterior. Y esta casa que te vamos a mostrar primero tiene que ver con una orientación totalmente distinta a las casas que vemos habitualmente. Es una casa que está orientada hacia el norte, entonces tiene la piscina en el frente de la casa. Ahora te vamos a mostrar bien en detalles cómo es el diseño de esta construcción. Entonces los dueños me han pedido principalmente ocultar esas visuales que tiene desde la calle en este barrio cerrado el sector de la piscina utilizando diferentes plantas. Los dos diseños que les vengo hablando que hoy vamos a ver, este es un diseño contemporáneo que tiene mucha gramínea, mucho arbusto, y el otro es un diseño contemporáneo totalmente distinto que es formal. Ahora lo vamos a ver después en detalle, pero vamos a empezar a ver el desarrollo de este jardín que ya tiene un año de instaladas las plantas en este lugar. Este verano han crecido muchísimo. Recuerden que las plantas tienen un crecimiento desde la primavera hasta comienzos del otoño, así que este fue un verano con mucho calor y las plantas han desarrollado muy bien. Cuando les decía que es un diseño contemporáneo, porque utilizamos diferentes variedades de gramíneas y también de arbustos como estos formios que estamos viendo. Y el diseño contemporáneo se lo damos con la agrupación de estas plantas en distintos sectores, haciendo manchones de color y unificando las variedades. Los formios rosados, que crecen hasta unos 80 centímetros de altura, hacen un grupo muy lindo en todo este sector. Pero fíjense que yo incorporé también un formio rubra. Es una variedad que es más oscura que el rosado y tiene más altura, por eso está en la parte de atrás. Entonces, cuando este formio tenga 2 metros de altura, como es el desarrollo máximo de estas plantas, estos van a tener entre 80 y 90 centímetros. Entonces, ahí se van a ver los diferentes tamaños, formatos y los colores que ya los estamos viendo ahora mismo, porque fíjense que las tonalidades son totalmente distintas. También agrupé a ambas puntas de la piscina los Paspalum Aumani. Fíjense que estos fueron colocados al mismo tiempo, nada más que estos han desarrollado muchísimo y estos vienen más retrasados, quizás por una cuestión que reciben menos agua, no sabemos por qué, pero bueno, fíjense que igual quedan lindos las diferentes alturas, pero tenemos ya la planta formada. Fíjense estas matas con una altura de 2 metros, son matas muy grandes, muy lindas, que dan una privacidad a todo este entorno, lo que pidieron los dueños de casa. Las gramíneas son ideales para estos lugares amplios, en donde hay mucho viento, los lugares donde hay mucho campo y jardines también que tienen mucha distancia, porque fíjense que son plantas con mucho volumen y tienen que estar separadas unas de otras para que se vayan notando los volúmenes y también los formatos que tienen estos Paspalum Aumani. Está dando su floración, fíjense que es una floración muy etérea, son unas pequeñas colas de zorro, a diferencia de la cortadera, que son bien pomposas y bien llamativas. Lo lindo de esta planta, que tiene un color verde grisáceo y se diferencia muy bien la coloración con la tonalidad que tenemos en el césped, que es totalmente distinto. Aquí hice un grupo también para acompañar estos Paspalum, que son los Penicetum Rupeli. Una hermosa variedad, fíjense que están en plena floración esta cola de zorro tan linda que tienen. Recuerden que esta gramínea, los Penicetum, se secan durante el invierno, hay que podarlos luego en la primavera y vuelven a rebrotar. A diferencia de los Paspalum, que se mantienen de esa coloración y con ese formato durante todo el año. Por eso fueron colocados en esta parte de atrás, ya una parte integrada al jardín, porque ellos, si los podamos, no van a quitar esa privacidad que necesita la casa junto a la piscina. Es muy lindo el movimiento que tienen las gramíneas en esta época del año.
junto a la entrada principal y en el centro de este espacio, además de haber armado estos canteros, colocamos un hermoso árbol de mediano porte que es el rus. La rustifina está ahí ubicada para dar una hermosa coloración durante el otoño. Recuerden que es una planta que se pone totalmente de color rojizo en esta estación. Ya está empezando el proceso, la planta, con estas noches frías que vamos teniendo en esta época, la planta va a ir de a poco tomando su hermosa coloración. Aquí, acompañando la entrada, hice un hermoso cantero lleno de santolinas. Fíjense que ahora ya se fue la floración. Lo que habría que hacer, vamos a aprovechar a contarles un poco, que lo que habría que hacer es podar todas las flores que ya se fueron. Fíjense que están de color marrón. Sí, darle una linda poda para que vuelva a rebrotar la planta. Tiene un hermoso perfume y una linda coloración, bien, bien gris intenso. Atrás, un macizo de dietes vegeta. Y sobre la pared lo que colocamos fueron los equisetum. Recuerden que tienen una muy linda altura y necesitan estar respaldados por alguna pared para que no se vuelquen. También es importante colocarlos como los colocamos aquí, que es dentro de un cantero y no sueltos en el jardín, porque es una planta muy invasiva el equisetum. Ahora vamos a compartir una pausa comercial y ya volvemos con mucho más Santiago el Paisajista. Segundo bloque de nuestro programa y seguimos mostrándote este jardín aquí en el barrio Cerrado. Bueno, aquí adelante mío hay un grupo muy lindo que armé con lavanda dentata. Recuerden que es un arbusto que tiene esta floración, como la estamos viendo, todo el año. Así que es una planta para tener en cuenta. Es muy perfumada la lavanda dentata, necesita mucho sol, una exposición a pleno sol, como la situación en la que estamos aquí en este jardín. Y además, un cuidado riguroso. ¿Por qué les voy a decir esto? Porque es un arbusto muy leñoso que hace mucho tronco. Entonces, fíjense que lo ideal sería mantener la planta en el tamaño en el que está ahora, ¿sí? No dejarla más grande porque se van deformando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aunque nos cueste quitarle ahora la floración, hacerle toda una poda, ¿sí? Ahora a finales del verano, que la planta vuelve a alargar las flores durante el invierno. No tengan miedo de eso, porque la planta está todo el año, como la ven, todo el año dando flores. Pero esta es una forma de mantenerlas en buen estado y sin esa complicación de cuando la planta se hace gigante, la queremos podar y terminamos secándola. Porque es una planta que tampoco le gustan las podas agresivas. Entonces, si le vamos haciendo una poda formativa durante distintas épocas del año, no va a haber ningún problema y van a estar siempre tan lindas como ustedes las ven acá. Sí, el riego moderado, porque ya les dije que no necesita mucha agua. Todas las plantas que tienen coloración grisácea, recuerden que quieren poca agua, poco riego. Así que la exposición a pleno sol les va a dar una vida saludable a estas lavandas, que no tienen ningún tipo de problema con las hormigas y con ninguna enfermedad. Así que son plantas muy sanas. Atrás de la lavanda, fíjense estos lindos árboles que veo aquí alrededor mío. Hice un grupo de tres álamos piramidales de la variedad booleana. Fíjense que a diferencia del álamo piramidal criollo, el álamo piramidal booleana tiene su hoja estrellada, ¿sí? Y de un lado es verde y del otro lado estas hojas son de color plateado. Es un árbol realmente lindísimo, también de una altura moderada, no crece mucho, aproximadamente unos 7 u 8 metros, pero siempre conserva su volumen, son angostos, no ocupan lugar y tampoco traen ningún tipo de problemas al jardín. Aquí fueron colocados estos árboles para acompañar la altura de la construcción y aprovechar también y dar un poco de sombra y de intimidad a este sector de la casa. A continuación de estos álamos piramidales booleana, hice un lindo grupo
de formios variegados. Una linda variedad porque tienen esa coloración de amarillo y verde en sus hojas, así que dan claridad al jardín. Es muy lindo, quedan muy bien agrupándolos de esta forma. El formio variegado crece hasta una altura de 1,50 m aproximadamente. Yo siempre recomiendo colocarlos bien separados, como ustedes ven acá, que hay entre 2,5 m y 2 m de distancia, porque recuerden que ellos, además de la altura, tienen un lindo volumen. Si los ponemos muy pegados, se juntan y no vemos la forma exacta de la planta cuando se desarrolla. Pero mira lo que pusimos acá. Acá, en este hueco que los arquitectos crearon para que haya una planta y aparezca en la terraza del primer piso, dejaron un espacio de tierra. Y a mí se me ocurrió poner y recomendarle a los dueños de casa de colocar el Acer palmatum, un hermoso árbol, un árbol de origen asiático que tiene una impactante coloración otoñal. También se pone totalmente rojo este árbol en el otoño y además su tronco y sus tallos son de color verde siempre, ¿eh? O sea que no toma otra tonalidad que no sea este color verde que vemos en detalle de la planta. Este es un lugar ideal para este árbol. Primero porque no le gusta la exposición a pleno sol. Entonces acá está cubierto por los aleros que tiene la casa, está reparado, también estos álamos le hacen sombra. Y además no le gusta para nada el viento. Así que aquí está reparado en esta especie de caja que está abierta en la planta alta y también abierta hacia este sector. Así que este es el lugar y la situación ideal para que se desarrolle el Acer palmatum. Quizás si vos lo compraste, lo pusiste en tu jardín, recordá que tiene que ser un jardín pequeño, ya con plantas, un jardín reparado. Y si puede ser con sombra, mejor. Cuanto menos sol reciba, la planta va a estar mejor. Lo que no le gusta al Acer palmatum es el sol ese fuerte del mediodía, sobre todo en el verano. Y recuerden que el viento, el aire caluroso, cuando corre en estos lugares amplios, le quema también sus hojas. Así que ahí está, en perfecto estado y seguro este otoño va a tener una coloración lindísima. Yo voy a venir a sacar una foto y la vamos a mostrar aquí en el programa. Nuestro programa, ahora vamos a ver un jardín totalmente distinto, es un jardín también contemporáneo, una misma construcción, un diseño moderno, pero este jardín es un jardín contemporáneo formal. ¿Por qué? Utilicé la misma variedad de planta en todos estos canteros que estamos viendo, ¿sí? Son Buxus sempervirens con formita de bocha, y le decimos, o yo digo que es un jardín contemporáneo, porque acompaña la construcción de la casa. Es una casa cúbica, le estamos dando formato circular al jardín y además estamos utilizando la misma variedad de planta a ambos lados de esta entrada. Yo este jardín lo hice hace aproximadamente unos 6-7 meses. Ahora lo que estamos incorporando a los canteros es piedra. Trajimos piedra granza de color blanco y ahora vamos a colocar entre medio una piedra muy linda, que es una piedra blanca. Yo ahora les voy a mostrar, tengo las bolsas aquí, que esta piedra le va a dar aún más luz a todo este piso que estamos armando. Es una piedra muy linda, muy llamativa, y vamos a ir ubicándola de forma salteada,
dentro del cantero. Sí, es una piedra que tiene un costo bastante elevado, no es común verla. Por eso hicimos la base con granza para optimizar el uso de esta piedra que trajimos. Sector del jardín y bordeando toda la casa junto a la pileta, hemos armado un cantero también con piedra granza. Fíjense que le hemos dado todo un movimiento y ahora estamos colocando también esta piedra blanca en la parte de arriba, que le da mucha iluminación a todo el sector del jardín. Esta es una parte que es bastante oscura, porque tenemos muchos árboles aparte de la construcción. Entonces esta piedra en el suelo le da mucha iluminación. Además de colocar las piedras, lo que puse aquí son dos pailas que tienen ofiopogon y después ofiopogon sueltos en el interior del cantero. Este pasto inglés, que es el ofiopogon, crece muy bien a la sombra, así que aquí en este sector se van a desarrollar muy bien. Son gramíneas muy rústicas que se pueden pisotear y no requieren demasiados cuidados, y arma matas muy lindas de aproximadamente unos 25 centímetros de alto. Haciendo un cambio de color en el centro de esta casa, un semicírculo donde tenemos el acceso a los vehículos, aquí hemos hecho un cantero con esta coprosma baby bronze, se llama la variedad. Es una coprosma que tiene una muy linda coloración, fíjense en unas tonalidades rojizas, ¿sí? Sus hojas son muy pequeñas y bien brillosas como las de todas las coprosmas. Es un arbusto de mediano porte que se puede podar, crece hasta unos 50 o 60 centímetros de altura, tiende más bien a ser rastrero, sí, pero se puede mantener su altura y su volumen como nosotros querramos con algún tipo de poda, como cualquier tipo de arbusto. El cantero fue cubierto por corteza de árbol, fíjense que le da también una tonalidad muy linda a diferencia del césped que tenemos alrededor. Y después quería contarles también que acompañando estos canteros con buxus, con formita de bocha, hemos colocado en la entrada principal unos buxus también sempervirens con forma cónica, unas macetas importantes que acompaña estas formas topiarias que tiene el jardín. Ahora vamos a realizar una tarea que es la colocación de unos arbustos en uno de los laterales de la casa. Vamos a colocar una variedad totalmente distinta a lo que tiene planteado este jardín. Así que vamos hacia el sector y los vamos a plantar y vemos cómo quedan estas 5 plantas al costado de la casa. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh, 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 oh.
pas de drapeau, on fera des jours de fête. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus. Bueno, ahora sí, ya terminamos de plantar estos Podocarpus, es la variedad de este arbusto. Fíjense que tienen un crecimiento piramidal, ¿sí? Es una planta que está verde durante todo el año, sus hojas son delgadas, tienen un verde muy lindo. Es un arbusto muy muy fuerte, muy resistente y muy vistoso. Hemos colocado estos Podocarpus en este sector de la casa porque fíjense que con el contraste de los Buxus que tenemos al lado en el cantero, la verdad que tenemos un formato totalmente distinto y también tenemos un formato de la hoja, tanto del crecimiento de la planta como el de la hoja. Son arbustos que perfectamente también pueden ir cultivados en maceta. Aquí los hemos puesto, hemos colocado 5 plantas en toda esta lomada, que es uno de los laterales de la casa, y van a lucir muy bien en todo este sector. En esta nota vamos a ver pequeños jardines y recordá que también pueden estar bien decorados y con un lindo paisajismo. Y una vez más, llegamos al final del programa. Gracias por habernos acompañado otra semana más. Hoy hemos tenido un programa súper completo en donde te mostramos dos jardines totalmente distintos con respecto a un diseño contemporáneo. Un jardín con gramíneas y otro jardín formal con arte topiario. Gracias una vez más por conectarte con nosotros durante toda la semana a nuestra página en Facebook, Santiago el Paisajista. Todas las consultas son respondidas y gracias por participar también de forma activa en nuestra red social. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Recordá que podés vernos los días jueves a las 21 horas y si no, los lunes a las 16 horas. Nos vemos la semana que viene con un nuevo programa y feliz otoño para todos. Chau, gracias. Esta noche tú te enamoras. Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos para secarnos.